Ayer, la ruta de la libertad. Hoy, el camino hacia el progreso. Al cumplirse 170 años de la gesta libertadora, el gobierno nacional, a través de Ecopetrol, conmemoró esta efemérides patria recorriendo los lugares por donde pasó el ejército patriota, llevando un mensaje de progreso. Una fiesta que se extendió por la brava geografía llanera y andina, escenario de la gesta libertadora de 1819. Se narró, en vivo, uno de los episodios más sobresalientes de nuestra historia. La lucha de un ejército de valerosos soldados republicanos, movidos por el deber de derrotar a la corona española. En cada una de las poblaciones que brindaron abrigo y ayuda a estos hombres, desde Guasdualito, en Venezuela, hasta el puente de Boyacá, se conmemoró, con programas cívicos, el paso de los patriotas. Nuestra historia común unió a dos naciones que vieron germinar el sueño de la libertad americana y que se integraron para rendir el mejor tributo a todos los héroes de la campaña de 1819. ...26 poblaciones visitadas, 6.000 jinetes emulando la marcha de las bravas tropas, 850 kilómetros recorridos y miles de personas vinculadas a este programa sin antecedentes en el país, fueron el marco de la Ruta Libertadora. Un especial momento para recordar nuestros ancestros, nuestra historia y la figura del genio de América. Bolívar, y podemos decir que es el hombre más grande que ha parido la historia del mundo. Por eso lo reconocemos como un genio insustituible en nuestro tiempo, y al pasar de los tiempos, la sombra de Bolívar crece como si crece la sombra cuando el sol declina. Pero así como la gesta histórica dejó una huella indeleble, el gobierno, a través de sus diferentes estamentos y teniendo a Ecopetrol como uno de los principales abanderados de la campaña, concertó programas de obras para dejar como testimonio de progreso en los pueblos de la ruta. Vías de comunicación, adecuación de calles, terminación de parques, dotación de puestos de salud, arreglo de escuelas, construcción de escenarios deportivos, dotación de equipos de comunicación, donaciones a bibliotecas, entrega de material didáctico para escuelas y colegios, fueron algunos de los beneficios recibidos por las comunidades. El acento en el municipio fue uno de los puntos principales de las celebraciones en cada uno de los pueblos. Se destacó, por lo tanto, no solo su pasado como escenario de la campaña de independencia, sino su presente y su anhelo de un futuro mejor. Por eso, en cada una de las fiestas se resaltaron los valores cívicos, culturales, su folclor, sus costumbres y sus tradiciones. Comenzó el día 4 de junio en Guasdualito, estado de Apure, Venezuela. Sitio de gran valor histórico, como quiera que allí el general Simón Bolívar informó a sus tropas sobre el propósito de la expedición: libertar a la Nueva Granada. El día 4, en un acto de hermandad entre las dos naciones, cobijadas por el mismo pasado de gloria, la cabalgata venezolana y la colombiana se unieron en el puente José Antonio Páez, sobre el río Arauca. Haré transitar este pabellón nacional por las llanuras, por las laderas y por los montes, por donde con tanta grandeza y dignidad enalteció el nombre de Colombia y Venezuela a
hace 170 años para culminar en la gesta emancipadora que nos dio la libertad. En Arauca se dio inicio a la ruta en territorio colombiano y el día 18, en Tame, la celebración estuvo empañada por el luto. Tres figuras de la campaña, María Patricia Quintero de Benítez, el compositor Arnulfo Briceño y el periodista Alberto Santamaría, perdieron la vida en un accidente aéreo. La señora Quintero de Benítez era la asesora cultural de la Ruta Libertadora. Arnulfo Briceño había arreglado el himno de Tame y Alberto Santamaría, periodista de RCN, tenía como misión el cubrimiento noticioso del evento. Después de ese triste tropiezo del destino, la ruta prosiguió con entusiasmo y fervor de patria, como un homenaje a estas personas que de alguna manera le entregaron su vida a la Colombia de paz que proclamaban. La cabalgata llegó a las bravas tierras de Casanare. En Hato Corozal, los jinetes revivieron los días difíciles de los ejércitos granadinos. El paso por los corrientosos ríos llaneros le dio a la marcha un tono de realismo. De Inglaterra, pasaron por el páramo de Pisba, por el pantano de Vargas y llegaron hasta acá, y aquí fue donde terminó la campaña libertadora. Pore y Paz de Ariporo, dos pueblos significativos en el desarrollo de la gesta, se integraron a la campaña con el entusiasmo de sus gentes. Hombres, mujeres y niños participaron de las celebraciones. La ruta partió luego en busca de la cordillera, hacia Nuchía y Morcote. Los campesinos de la región subieron al pueblo y con banderas, himnos y música hicieron la calle de honor a los generales Bolívar y Santander que cabalgaban de nuevo. Han podido revivir la historia, enseñando una lección de historia a lo vivo, motivando a la población colombiana hacia estas regiones. Y aparte de eso, hemos rescatado valores culturales, promoviendo las manifestaciones en el arte, la cultura, la pintura. Paya y Pisba fueron decisivos en la campaña libertadora. Poblaciones de difícil acceso, alejadas del mundo por la falta de vías de comunicación, también se vincularon a las celebraciones. Los pobladores de estos dos municipios, enclavados en lo alto de la cordillera, realizaron una muestra de los productos típicos de la región. La ruta marchó hacia tierras boyacenses, visitando en primera instancia los municipios de Socotá, Socha y Sochaviejo. En este último, se organizaron representaciones de lo que fue el paso de los ejércitos libertadores. Allí, dice la historia, las gentes se quitaron las ropas en la casa de Dios para vestir a la patria recién nacida. Desde este momento serán heroicos soldados de la patria. ¡Adelante por nuestra causa! ¡Adelante! ¡Y que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! Thank you.
Tasco recibió a la caravana con una representación teatral de nuestra historia. Y en Corrales, la fiesta adquirió especial colorido con la participación de los colegios, la banda de música y la ciudadanía. Tópaga, Belén y Serinza se vivió un gran fervor patriótico, manifiesto en lo nutrido de las cabalgatas, en los desfiles, en las representaciones musicales y en la manera como la comunidad se integró a la programación. ¿Qué opina de la vinculación de Ecopetrol a este tipo de eventos? Mucho bonito, señor, mucho bonito. Nosotros nunca habíamos visto, nunca, hasta hoy, en tantos años. Tocó después uno de los puntos de mayor importancia, el Pantano de Vargas, en donde el 25 de julio de 1819 se libró la decisiva batalla. En Paipa se hizo la representación de este hecho histórico y su significado dentro del proceso libertador que condujo a la victoria del Puente de Boyacá. Allí terminó el recorrido simbólico 170 años después. Traigo a mi hijo Pedro Pascasio. Es el regalo más valioso que le puedo hacer. Pero la patria lo exige y yo lo debo ofrendar en aras de la libertad. Bendición, que yo no voy con el general. Dios te bendiga, hijo mío. No temas morir por la patria, porque el Dios del cielo y la historia te cubrirán de gloria. Aquí está mi general. Se lo entrego. Tómalo, general. Ahí está. Te avisaré cuando haya algún peligro. Y estoy dispuesto a dar mi vida por usted. ¡Que viva Simón Bolívar y su ejército libertador! Una parada militar. El simulacro de la batalla del Puente de Boyacá, el parte de victoria de los ejércitos libertadores, la llegada triunfal de la cabalgata al histórico campo y una ofrenda floral al general Simón Bolívar. Y en ella, el homenaje a todos los patriotas, conocidos o anónimos, fue la culminación de un programa de valía histórica y significado social. Doctor Restrepo, ¿qué balance podemos hacer de esta campaña? Es un balance de satisfacción, balance positivo. Nos quisimos presentar ante el país con un acto de fe en las capacidades urgentes para desarrollar civismo, para desarrollar programas comunitarios con el apoyo de intendentes, comisarios, gobernadores. Despertamos verdaderamente un sentimiento colectivo. Nos identificamos con el país y nos identificaron como sus promotores de progreso. Doctor Restrepo, ¿qué le queda a Colombia y qué le queda a Ecopetrol de la campaña? Son muchas las lecciones que nos deben quedar a todos. Ya decía en la respuesta anterior que queríamos una identificación de la empresa con el país, mostrando cómo nosotros lo que estamos trayendo es progreso a todos los colombianos. Nos queda internamente la satisfacción de mostrar que nos podemos proyectar sin temor, porque somos bien recibidos en las comunidades, porque se entiende el esfuerzo que estamos haciendo por Colombia. Usted dijo hace un rato que ese era un acto de fe, que la campaña había sido un acto de fe. Explíquenos un poco más eso.
No es fácil pensar que se puede unir la voluntad de tantas comunidades y de tantas entidades, desafiar las inclemencias del clima y los problemas de seguridad que atraviesa, por los cuales atraviesa el país, recibir un apoyo sostenido de todas las comunidades y llegar a una culminación tan feliz. Uno necesita fe para emprender estas campañas y afortunadamente la tuvimos. Doctor, ¿cumplió Ecopetrol? Cumplieron las comunidades con Ecopetrol y Ecopetrol con Colombia.